Saludos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En este vídeo hablamos sobre los derechos de las mujeres en Afganistán. Las mujeres son silenciadas por las ideologías de los talibanes. En los últimos años, los derechos de las mujeres y las niñas han sufrido un retroceso a nivel global. Sin embargo, este fenómeno ha sido especialmente grave y generalizado en Afganistán desde que el Talibán tomó el poder en agosto de 2021, según declaró la Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos. Durante un evento del Consejo de Derechos Humanos sobre los derechos de las mujeres y las niñas afganas, Nada al-Nasif detalló la discriminación que enfrentan en todos los ámbitos. Los talibanes han promulgado una serie de decretos que han excluido a las mujeres y las niñas de la esfera pública, negándoles el ejercicio de sus derechos fundamentales. A pesar de las afirmaciones de las autoridades de facto de proteger los derechos de las mujeres según la Sharia, en los últimos 22 meses se han restringido diversos aspectos de la vida de estas, incluyendo la educación. Al-Nasif lamentó que Afganistán sea el único país en el que las niñas no pueden acceder a educación más allá de la primaria. La educación, tanto en el aula como en la comunidad escolar, es esencial no solo para las niñas, sino para el conjunto de la sociedad, subrayó la funcionaria. Además, Afganistán es el único país en el mundo que prohíbe a las mujeres trabajar para organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, y también limita su empleo fuera del hogar en numerosos sectores. La ONU ha alertado que la prohibición de que las mujeres ocupen cargos públicos tiene un efecto negativo en su visibilidad, participación y capacidad para influir en decisiones que les afectan. Las restricciones excesivas a los desplazamientos, como el requisito de un acompañante masculino, mahrem, junto con la negación de acceso a educación y empleo, limitan la libertad de las mujeres y las niñas para salir de sus hogares, ya sea para recibir atención médica o contribuir a la economía local, lo cual es crucial para la cohesión social y económica. Las mujeres viven en un ambiente de temor, donde no hay responsabilidad por las violaciones a sus derechos y el sistema de justicia no está sensibilizado ni accesible para ellas. Nada al-Nasif subrayó que la comunidad internacional no puede tolerar ni normalizar semejante nivel de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas en ninguna parte. Las mujeres afganas enfrentan una situación opresiva marcada por la pobreza y la incertidumbre sobre el futuro, lo que ejerce una enorme presión sobre ellas y sus familias, según la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Discriminación contra Mujeres y Niñas, Dorothy Estrada Tang. Estrada Tank advirtió que esta situación agrava la violencia doméstica, los matrimonios forzados e infantiles, la venta de niños, el trabajo infantil, la trata de personas y la migración riesgosa. Destacó que el deterioro de la salud mental es una preocupación importante, con casi la mitad de las mujeres encuestadas conociendo a alguien que sufre ansiedad o depresión desde agosto de 2021, y un 7.8% conoce a alguien que ha intentado suicidarse. También alertó sobre los asesinatos por motivos de género, que ocurren tanto en hogares como en espacios públicos y centros de detención. En este contexto, se perpetúan formas graves de discriminación de género sin considerar los derechos, la seguridad o la autonomía de las mujeres. Sin respeto por sus derechos fundamentales, las mujeres están destinadas a vivir en un entorno tiránico. Según la ONU, los talibanes tienen arraigada en su ideología una profunda discriminación de género. El relator especial sobre derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, enfatizó que esta discriminación sistemática e institucionalizada contra mujeres y niñas es fundamental en el poder de los talibanes, equiparable a un apartheid de género, una grave violación de derechos humanos que, aunque no esté catalogada como crimen internacional, requiere ser investigada. Bennett instó a la comunidad internacional a unirse en la defensa de los derechos de las mujeres afganas y a no ignorar esta situación. Los expertos de la ONU en Derechos Humanos, Richard Bennett y Dorothy Estrada Tang, condenaron la actitud misógina de los talibanes. Estos han cerrado las oportunidades de educación avanzada para las niñas y jóvenes, restringido el trabajo con la ONU para las mujeres afganas y las han excluido de muchos espacios públicos, entre otras violaciones. Durante su visita a Afganistán del 27 de abril al 4 de mayo, Bennett y Estrada Tang presenciaron un continuo abuso de los derechos fundamentales de la población en general, y un trato especialmente cruel hacia mujeres, niñas y minorías. Según los expertos, desde la caída de la República, las autoridades actuales han desmantelado las leyes e instituciones que promovían la igualdad de género, optando por gobernar bajo una ideología misógina extrema que va en contra de la mayoría de los afganos. En sus primeras observaciones, Bennett y Estrada Tang afirmaron que las mujeres y niñas afganas están sufriendo una devastación en sus vidas debido a la negación de sus derechos.
los talibanes, desde que tomaron el control del país, han impuesto una serie de medidas arbitrarias que vulneran los derechos de niñas y mujeres. Estas incluyen restricciones en la educación, trabajo, movilidad, salud, autonomía corporal y toma de decisiones, así como en la libertad de reunión, asociación y acceso a la justicia. Además, han debilitado el sistema de protección y apoyo para las mujeres y niñas que buscan escapar de la violencia doméstica, dejándolas sin recursos. También han impuesto reglas de vestimenta extremadamente conservadoras y han detenido a mujeres y niñas bajo acusaciones de delitos morales. Los expertos destacaron que estas políticas han llevado a un aumento en los matrimonios infantiles y forzados, así como a un incremento en la violencia de género que ocurre con impunidad. Asimismo, denunciaron una discriminación sistemática basada en el género, señalando que las mujeres que protestan pacíficamente contra la opresión enfrentan amenazas, acoso, detenciones arbitrarias y torturas. Los expertos afirmaron que la discriminación de género profundamente arraigada en Afganistán es única en el mundo y podría constituir un crimen contra la humanidad. Agregaron que, aunque no pueden determinar responsabilidad individual, tienen evidencia, incluyendo testimonios de testigos presenciales, de que mujeres y niñas son objeto de ataques basados en su género y en las normas sociales que dictan roles, comportamientos y características. Respecto al decreto que prohíbe a las mujeres afganas trabajar con la ONU, consideraron que pone a la organización en una situación inaceptable. Destacaron la importancia de que las Naciones Unidas defiendan los estándares establecidos por los Estados miembros a lo largo de décadas y su compromiso inequívoco con la igualdad de género en todas sus actividades. Además, subrayaron que la comunidad internacional no puede ignorar este tema y debe mantenerlo como una prioridad central en la agenda global, los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán. Según fuentes de la ONU, que te las dejaré en la descripción del vídeo, los expertos elogiaron la valentía de las mujeres y niñas que siguen resistiendo y luchando por su dignidad humana, a pesar del régimen totalitario y el ambiente de temor en el que viven. Durante su visita a lugares como Kabul y Mazar-e-Sharif en la provincia de Balkh, hablaron con mujeres que compartieron sus sentimientos de miedo y ansiedad, describiendo su situación como estar bajo arresto domiciliario. Expresaron preocupación por la creciente incidencia de problemas de salud mental y casos de suicidio entre mujeres y niñas. Debido a las restricciones que limitan la educación de las niñas y mujeres y su acceso a atención médica, a menos que se reviertan estas medidas pronto, se teme que esto pueda llevar a múltiples muertes evitables, lo que podría considerarse un feminicidio. Los expertos advirtieron que las graves violaciones de los derechos humanos de las mujeres ocultan otras formas subyacentes de discriminación de género arraigadas en la sociedad, que existían antes del gobierno de los talibanes y que a menudo pasan desapercibidas o incluso se normalizan. Para abordar este sistema de discriminación institucionalizada, sugirieron que la comunidad internacional desarrolle más estándares y herramientas para combatir el apartheid de género, que implica la discriminación, segregación, humillación y exclusión sistemática de mujeres y niñas. Los expertos enfatizaron que los derechos de las mujeres y niñas no deben ser usados con propósitos políticos y la comunidad internacional debe tomar medidas concretas para responsabilizar por graves violaciones de derechos humanos. También instaron a incrementar el apoyo a activistas y organizaciones locales en Afganistán y evitar la deterioración del espacio cívico, lo cual podría tener consecuencias irreversibles. Toda esta información es obtenida por fuentes de la ONU. Y sin más que mencionar, desde Más Allá del Trabajo Social, nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete a nuestro canal de las noticias mundiales.